ya tenemos los finalistas del Super Bowl, ¿qué se puede decir de ese partido que viene? Es la gran cita del deporte en Estados Unidos, un deporte que mueve masas en este país y por primera vez después de cinco temporadas, los mariscales de campo Tom Brady y Patrick Mahomes no van a estar en un Super Bowl. Los Ángeles Rams van a recibir en su estadio los Cincinnati Bengals en un duelo de dos equipos que quieren acabar con larga sequía sin proclamarse campeones. Comenzamos con los Rams que superaron anoche a los San Francisco 49ers en la Liga Nacional después de remontar 10 puntos. La franquicia de California perdía por 17 a 10 al comienzo del último cuarto. Al final, victoria por 20 a 17 para los Rams, que vuelven a un Super Bowl cuatro años después, pero en aquella ocasión cayeron contra los Patriots. No ganan el campeonato desde 1999. Mayor aún fue la remontada de los Bengals, que dieron vuelta a un partido que perdían por 18 puntos en casa de los Kansas City Chiefs, unos de los grandes favoritos. El equipo de Cincinnati se impuso por 27 a 24 en el tiempo extra y así si clasifican por tercera vez a un Super Bowl es el primero en 33 años la final será el domingo 13 de febrero en casa de los Rams escuchemos a los entrenadores. Este escenario icónico es realmente único. Tendremos una agenda de viaje un poco más fácil para nosotros, ya que hemos viajado por todo el país durante el transcurso del año, durante la mayor parte. Es un equipo especial, capaz de hacer cosas especiales. Creímos desde el comienzo sin importar si la gente confiaba en nosotros o no, pero lo hicimos, así que no estamos sorprendidos. Aquí era en donde debíamos estar.